Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Les queremos agradecer por estar en otro espacio más de Red Ciudadana. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre la comunicación estratégica en tiempos de pandemia, cómo las municipalidades y los espacios comunitarios pueden aprovechar eso. Y para eso tenemos el gusto y el honor de contar con una amiga muy importante que ahorita nos va a sumarse, se va a sumar al proceso, pero antes quiero presentarla como se merece. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Perdón, tuvimos ahí un pequeño desliz eh, técnico. Eh, les quiero presentar a Albertina Navas. Ella es doctora en comunicación, MBA, periodista. Cuenta con más de 20 años de experiencia en comunicación corporativa, institucional y política. Con énfasis en ámbito digital, ha impartido cátedras universitarias, ha dado capacitación a más de 3.000 participantes de, de las instituciones públicas y privadas. Ha asesorado a más de 30 clientes en, en 12 países. Realmente es una verdadera alegría y un verdadero gusto poder contar con Albertina. En esta conversación que se está sumando ahorita la, la. Hola Albertina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Un placer estar ya con ustedes para este webinar. Muchísimas gracias. De igual forma estamos con César, un amigo que siempre nos ha apoyado, está apoyando directamente en Red Ciudadana. Hola César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Julio, hola Albertina, pues eh, muy contento ahí como siempre, y con Albertina, pues también ya nos conocemos de hace tiempo contentos que hayas aceptado nuestra invitación eh, de parte de Red Ciudadana y siempre eh, con mucha expectativa de, de los puntos de vista que nos, que nos vienes a compartir. Albertina, muchísimas gracias hoy por... Un placer. Y algo de, que quisiera mencionar antes que, que comiences a, a compartir, eh, pues de, de los que platicamos y para nadie es un secreto que aquí en Latinoamérica pues está dando un fenómeno bastante complejo con la comunicación a nivel, eh, a nivel municipal, a nivel comunitario, cantonal, como le dicen en Costa Rica, pues a nivel local nos está, está haciendo un desafío, ¿no? Y se han encontrado versiones en, eh, que, se, que se enfrentan a veces en lo que dice el gobierno central, lo que tenemos en los gobiernos locales, y esa fue eh, la razón de que te contactamos, Albertina, vemos eso con mucha preocupación, sabemos también... Eh, lo complejo que es esta situación sin precedentes, pero también conocemos que hay técnicas, algunas de las que tú manejas muy bien, y que en lo digital, pues con el distanciamiento social, en lo digital tenemos ahí una forma de comunicarnos. Hemos visto con preocupación algunos lives desde alcaldías, desde municipios, que decimos, bueno, este, pudieron haber usado esta técnica, pudieron haber hecho un mensaje de esta otra forma encontrar, ayudar a los ciudadanos a comunicar lo que necesitan, pero con una forma un poco más técnica. ¿Y ¿Cómo le hacían para poderlo hacer de una forma concreta? Pues ese es el reto que te pusimos hoy, Albertina. Nuevamente muy agradecidos y, y te dejo en el uso de la palabra para que nos compartas hoy y nos cuentes. Excelente, muchísimas gracias, César. Y siempre un placer compartir con ustedes, con Red Ciudadana. Bueno, siempre con mis amigos en Guatemala y de un tema que pues me encanta, que es el tema de comunicación política, y ahorita es comunicación política de crisis, lo cual es, es medio extraño, porque a veces la comunicación política como que vive en crisis. Solamente tiene picos de crisis y ahora estamos en una de estas, que nos impone el tema de la pandemia y del COVID-2019. Por eso eh, quisiera que en esta sesión eh, nos propongamos tres temas muy sencillos. Primero, vamos a tratar de identificar cuáles son estos puntos críticos de una narrativa propia de autoridades seccionales, de una narrativa política, un storytelling político. Es una estructura que se aplica siempre, pero sí vamos a ver cómo la adaptamos a una coyuntura tan dominante como la pandemia. Vamos a analizar el comportamiento de las cibertropas. Me refiero con cibertropas a trolls, net centers y bots cómo interactuamos con estos elementos de negatividad en el entorno digital y cómo evaluamos el concepto de reputación digital y cómo podemos gestionarlo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en esta sesión es que vamos a ir avanzando en estos cinco puntos que les propongo. Vamos a partir de la narrativa política, es decir, de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de eso es la reputación digital, es decir, cómo me percibe mi entorno y mis audiencias. Vamos a hablar de la negatividad, con qué debo tener cuidado con estos elementos que hemos hablado, cómo se gestiona la crisis, cuáles son esos seis protocolos de comunicación en crisis y luego finalmente un monitoreo o cómo se podría hacer nuestra suerte de, de sala de guerra virtual, digamos, con herramientas que tenemos disponibles. Entonces, si a ustedes les parece, empecemos con el tema de narrativa política. Como tenemos cinco módulos, voy a hacer un, un pequeño eh, stop entre cada módulo para poder leer sus comentarios, si tuvieran alguna pregunta, también poder responderles y así poder seguir avanzando. Entonces, partamos de la narrativa política y de qué tenemos que hablar y por qué. Aquí es crítico hacer un análisis del entorno. No estamos en un entorno regular, estamos en una situación absolutamente inédita para esto generación que ha sido un proceso de aislamiento tan largo en unas condiciones de altísima incertidumbre. Entonces, quiero mostrarles esta diapositiva que tienen frente a ustedes, que la desarrolló Ipsos y lo que trata de explicar son las fases por la que estamos viviendo todos, cada cual desde su contexto y desde su lugar, esta cuarentena. Entonces, partimos de un punto de incredulidad. Les comentaba a Julio y a César que cuando yo salí de Guatemala, Todavía no se entendía muy bien esto de la pandemia, pero entre que estaba en el vuelo de Guatemala a Panamá, que era mi escala, ya cerraron el aeropuerto de Quito y el de Guatemala. Entonces fue como, ¿de qué se trata? No entiendo, pero ¿por qué si esto es, pasaba en Asia? ¿En qué momento nos llegó? Es decir, había una fase de incredulidad. Luego, cuando ya llegamos y, por ejemplo, yo tuve que firmar un, un compromiso con el gobierno de, de aislamiento voluntario, etcétera, uno ya empieza como a. a a ir bajando y a prepararse. Ok, creo que sí es verdad que hay que usar mescarilla y guantes y no sé qué. Y a partir de entonces, ahorita les podría decir que estamos en un proceso ya como de maduración de la cuarentena. Ya todos bien que mal hemos pasado la cuarentena, pero empezamos a iterar en estos tres procesos. Nos aclimatamos, nos sentimos bien, empezamos a organizarnos, tenemos un horario y luego otra vez la pereza y otra vez nos cuesta y otra vez decimos hasta cuándo, empieza la resistencia y luego dice uno de nuevo: no, 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 no puede estar negativa de nuevo. Y entonces vamos a iterar entre aclimatación, resistencia y ajuste. Y esto es bien importante porque de entender estas fases va a depender que comuniquemos bien. Y una vez que pase la cuarentena, pues no significa que salimos de cuarentena y la vida vuelve a la normalidad, sino que van a haber unos ciclos también entre alivio y temor. Ay, por fin salimos, por fin no hay más contagios por... y de pronto hay un nuevo brote, otra vez será que volvemos a cuarentena. Entonces vamos a iterar en ciclos de alivio y temor. Y comprender esto es crítico para comprender que no estamos en un contexto regular ni habitual y que eso va a determinar el fondo y forma de nuestra comunicación. Esta diapositiva, digamos, no tiene el objetivo de que entremos al detalle de cuál va a ser la recuperación económica de los sectores. Esta es una proyección que hace Deloitte, pero sí nos permite ver que la recuperación no es inmediata. Entonces, que más o menos hasta el final del año, o nosotros, o los ciudadanos a los que... Eh, los ciudadanos de nuestra comunidad inmediata, que sería nuestra municipalidad, por ejemplo, van a tener un largo periodo de recuperación y progresivamente se van a ir reintegrando a la economía. Y esto es crítico porque también nuestra comunicación tiene que conectar con esa fase y con esas angustias y con esos miedos por la que están pasando nuestros ciudadanos. Entonces, aquí es clave. Eh, les quiero compartir un análisis de cuatro puntos fundamentales de lo que está ocurriendo en el contexto comunicacional y de cómo entenderlos para poder responder a cada uno de ellos. El primero es que estamos en un contexto de infodemia. Este es un concepto acuñado por la OMS y que hace relación a la sobreabundancia de información y que en esa sobreabundancia de información no logramos reconocer cuáles fuentes son seguras y confiables. Esto no es exactamente lo mismo que un proceso que deben haber ustedes escuchado de infoxicación. De eso se hablaba desde hace muchos años que era como la sobrecarga de información versus lo que podemos gestionar. Infodemia es lo que la OMS llama la pandemia de la información. Es decir, tenemos tanta información que se desecha información no porque sea necesariamente inútil, sino porque simplemente estamos hartos. Y en ese contexto en el que estamos hartos de tanta información, simplemente empezamos a desechar solamente porque ya no queremos seguir expuestos a tanta información. El segundo aspecto crítico es la hipersensibilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza a haber una narrativa, una retórica que tiende a satanizarlo todo, o todos son malos, o a sacralizarlo, todos son buenos. Por ejemplo, el que sale y lamentablemente le, le toman una foto en la calle porque quizá tuvo que salir, tuvo una necesidad, tiene que ir a proveerse, le toman una foto y se convierte meme. Y entonces. Te vuelves el inconsciente, el bruto, el que no entiende la situación de la pandemia, no sé qué, entonces te vuelves el tonto, el malo o el inconsciente de la historia. Y por otro lado tienes a los héroes, los médicos, los bomberos, los, los que reparten la comida en motocicleta, etc. No digo que estas personas no estén haciendo un gran aporte, lo que digo es que ahorita la narrativa se ha polarizado. O eres un enemigo de la sociedad o eres el héroe de la patria. Y en esos dos extremos nos estamos moviendo. Un tercer con, eh, enfoque de este contexto es que están ocurriendo ciclos atípicos, es decir, las redes sociales sobre todo están como encrispadas, entonces todo tiende a amplificarse mucho más de lo que hubiera sido en su contexto natural. Por ejemplo, desde febrero se ha contabilizado que Google recibe 100 veces más búsquedas de lo que es habitualmente. 100 veces más significa que es más del 1000%. Y ese crecimiento de búsquedas en un 80% corresponde a COVID y a pandemia. Es decir, la gente está, eh, por eso es como paradójico, está harta de la información, pero desesperadamente busca información. Es un momento de paradojas. Y las menciones o las publicaciones que se hacen en redes sociales se han multiplicado por cinco. Entonces, lo que tú pones o es dramáticamente aceptado o dramáticamente criticado, pero difícilmente ahorita hay escenarios neutros. Y el cuarto eje importantísimo es el de la desinformación, que de este voy a hablar un poco más en detalle adelante, que es el tema de informaciones falsas en contextos verdaderos, informaciones verdaderas en contextos falsos o informaciones verdaderas sin contexto, lo que hace que sea muy difícil de entender de verdad, de separar el hecho de la opinión. Por eso quise usar esta cita de un profesor de la Universidad de Missouri que dice, las audiencias no están buscando información sobre la cual basar sus opiniones, sino que están buscando opiniones que respalden sus propias creencias. Entonces es un momento lamentablemente en que no hay una relación de hechos, sino una relación de opiniones en este contexto un estudio que publicó prensa libre hace más o menos unas tres semanas mostraba que en el caso de guatemala hay tres intereses informativos prioritarios el primero tiene que ver con el impacto que va a tener eh, la pandemia sobre todo en el interior el segundo con el acceso a a los servicios de salud en las diferentes zonas y el tercero con las condiciones de trabajo durante y post pandemia. Como vemos, Guatemala también vive en respuesta de esta tendencia y sus intereses informativos también están respondiendo al contexto. En ese caso, esto es importantísimo. ¿Cuál es el desafío crítico? El desafío crítico que tenemos es cómo eh, seguir mostrándonos oportunos como autoridades locales que tienen un mensaje importante que llevar a su comunidad y no cruzar una línea que nos haga ver oportunistas, es decir, que estamos comunicando algo que no viene al caso y que puede ser mal tomado. Pero ¿cuál es esa delgada línea roja? Entre ser oportuno y ser oportunista, pues básicamente es comprender la pertinencia. ¿Y qué vamos a entender por pertinencia? Pertinencia es cuán alineados podemos estar con esas prioridades informativas de la comunidad a la que debemos. Y por eso es importante que respondamos a cada uno de estos ejes del contexto informativo de la siguiente manera. Ante la infodemia, que es la sobrecarga de información, publiquemos. Poco pero contundente. No es el momento de publicarlo todo, ni en todas las redes, ni de hacer casi que entrar en una lógica de competencia con los medios de quien publica más. No, al contrario, poco y contundente. Ser autoridades confiables en medio de este contexto. Respecto de la hipersensibilidad, si ya sabemos que la gente está en pánico y tiene altos niveles de ansiedad, de estrés y de incertidumbre, nuestros contenidos tienen que promover tranquilidad y seguridad. Por supuesto, sin caer en la ingenuidad, pero de ninguna manera tener un tono alarmista. Respecto de los ciclos atípicos, todo está tan encrispado que es mejor primero observar cómo está tu comunidad. Observa qué publican, qué les interesa, a qué reaccionan bien, a qué reaccionan mal. Vamos a ver herramientas para hacerlo, pero primero escucha. Primero escucha analiza en qué proceso de la pandemia está tu comunidad y luego decide qué publicar. Y finalmente, frente a la desinformación, comparte únicamente información verificada. Como ustedes bien dicen, ha habido una suerte de choque a veces entre lo que dice el gobierno central y lo que dice un gobierno seccional, entonces es mejor apelar a fuentes, en algunos casos científicas, si es que se refiere, por ejemplo, al tema específico. De la pandemia y no compartir nada que no esté confirmado respecto de muertos, de cifras, de lugares de crisis, etcétera. ¿Y qué nos haría vernos oportunistas? Por ejemplo, vender. ¿En qué sentido? En este momento, nuestra comunidad está altamente preocupada por su propia sostenibilidad eh, económica. No saben si van a perder el trabajo o si sus empresas van a seguir operando. Entonces, cualquier tema que esté relacionado con dinero o con. Un tema que implique que esas personas paguen por, por algún eh, tema, servicio, trámite, etcétera, pues no va a ser bien acogido. Hay que escoger los canales correctos para este tipo de comunicación. seguro autopromoción. O sea, salir en este momento a decir soy el mejor alcalde del mundo mundial, eh, así un poquito al estilo Bukele, no es el momento. Suena arrogante, suena desconectado del, del entorno, parece que no somos. Em, empáticos con la realidad de nuestra comunidad y no es bien recibido. No competir, tampoco es momento de ver de... ¿Cuál municipalidad lo está haciendo mejor? ¿Cuál es el mejor alcalde del año? Que no, es momento. Este es el momento en que el valor estrella es la solidaridad. Entonces, cómo, como autoridades seccionales, tendemos puentes con los distintos actores de la sociedad civil, con la empresa, con el, con otras instituciones del sector público, con otros incluso políticos, incluso de oposición, etcétera. Y por favor, nunca caer en la pelea. Ya les voy a contar un pequeño enfrentamiento que tuve con el presidente Yamatei en este contexto en que no leí adecuadamente en su momento la hipersensibilidad y contarles cómo esto estalló. Entonces, este es nuestro desafío crítico. ¿Qué implica esto? Que vamos a construir una narrativa política fundamentada en tres pilares de comunicación, no más porque no tenemos como ciudadanos capacidad de manejar muchas mucha información a la vez. Estos tres pilares son como grandes áreas de contenido. ¿En qué nos vamos a enfocar? En salud, empleo y economía. ¿Por qué? Porque estas son ahorita las preocupaciones y motivaciones y frustraciones de nuestra comunidad. Y en ese orden de prioridad, salud, empleo, comercio. Ahora, estas tres áreas de la comunicación, ¿qué es lo que debo decir? Es importante que nos refiramos a ellas desde el enfoque de la solidaridad. ¿Qué significa eso? Que no voy a hablar de salud, lo que decíamos un tema alarmista, o, de, o respecto a la economía, la peor recesión en 40 años. Pues sí que lo es, pero podemos hablar de eso desde el punto de vista, por ejemplo, de... Eh, Cómo vamos a aportar a planes de reactivación de la economía puede ser un enfoque positivo, aunque finalmente tengamos que hablar de la recesión. Una vez que tenemos claro que estos son los tres pilares, vamos a ir aterrizando un poquito a mensajes clave. Estos que les pongo ahí no son necesariamente la manera en que ustedes los deben expresar, pero son un ejemplo en cómo aterrizamos el tema de salud a una frase que permite que la comunidad conecte con ese ciudadano que está esperando una respuesta de su municipalidad. Por ejemplo, en el tema de salud, buscar algo concreto como la prioridad de la municipalidad es tu salud. Tenemos que hacerle saber eso al ciudadano. En el caso del empleo, por ejemplo, la municipalidad no puede responsabilizarse de que la empresa privada, por ejemplo, ejecute desvinculaciones. Sin embargo, sí puede... Eh, ejecutar ciertos planes de contingencia para ayudar a las personas, por ejemplo, quizás con planes de emprendimiento, etcétera. Entonces, no podemos asegurar, pero sí podemos decir: la municipalidad te apoya a cuidar tu empleo. Y en el caso del comercio, como decimos, no, no, lo, no desde el fatalismo. Entonces podemos decir, la municipalidad te invita a construir juntos un plan de reactivación económica de nuestra comunidad. Entonces ya tenemos un segundo nivel más aterrizado. Y un tercero son los puntos de argumentación. Es decir, tenemos que dar datos concretos y cifras exactas de cómo estamos de alguna manera en el camino de manejar. Es estos tres temas. Si en la salud dijimos, tu salud es mi prioridad, tengo que dar un hecho concreto que argumente eso. Por ejemplo, tenemos tanto número de camas disponibles en tales hospitales. Tenemos X número eh, de profesionales de la salud listos para atender a las personas que pudieran contagiarse. Tenemos que dar datos concretos. Por ejemplo, en el tema del... Eh, del empleo. Estamos trabajando un documento resumen de tus derechos laborales, por decir algo. En el caso de la reactivación económica, estamos trabajando con la empresa privada un plan de reactivación para el 2021, es decir, ya datos específicos, siempre recordando que en este caso nosotros no somos el gran protagonista, sino un nodo orquestador de iniciativas y quien está tendiendo puentes con todos los actores. Entonces, en resumen, esta narrativa política, comprendiendo el contexto difícil de la comunicación que estamos viviendo, debe partir de estos tres grandes pilares, salud, educación eh, y economía o comercio, se aterriza a mensajes claves de lo que está haciendo la municipalidad en estos temas y llegamos a puntos muy específicos de qué está haciendo con cifras y datos la municipalidad en estos temas. Entonces, antes de seguir al segundo punto, quisiera ver si ustedes tienen algún tipo de comentario, pregunta o sugerencia, solamente para cerrar este tema. ¿En qué medios voy a comunicar eso? Pues puede ser en medios propios, como la página web de la municipalidad, si hubiera un blog de la municipalidad. Puede ser en medios compartidos, que básicamente son las redes sociales, si la municipalidad tiene su Facebook, su Twitter, su Instagram, o si el alcalde eh, los tiene. Y medios ganados son los espacios que, por ejemplo, nos permite la prensa, es decir, donde podemos posicionar estos mensajes claves a un público amplio y que no son solamente lo que dice la autoridad en sus propias canales. El tema de pago dependería de si la municipalidad tiene un presupuesto para poder promover estos contenidos, pero básicamente lo que buscamos eh, es que ese punto medio de todos los canales crean autoridad, es decir, que lo que yo busque en Google me refiera directamente a la posición oficial eh, de la municipalidad, a lo que está promoviendo esa municipalidad en específico y que eso genere un sentimiento positivo, una posición positiva de los ciudadanos. Esta diapositiva no quiero entrar en detalle, pero es solamente como para ilustrarles que hay muchas formas de contar historias a través de estas redes sociales. Puede ser a través de testimoniales, a través de entrevistas con el alcalde, a través de pequeñas informaciones, de cinco maneras de cuidarte desde casa o la municipalidad te acompaña en tu cuarentena. Entonces, tres formas de, de acompañar a tus hijos durante esta cuarentena, etcétera. Entonces, antes de pasar al segundo punto, al punto de la reputación, quisiera ver si tienen algún comentario o pregunta. Me dice. Mmm, me dice César que me preguntan que si voy a compartir la presentación. Con mucho gusto se la puedo dejar a, a Julio, que entiendo que, que tiene el registro. No sé si, si todos para, para con, conectarse se registraron. Con esa, de esa manera sería más fácil que podamos compartirles. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún comentario, alguna observación antes de pasar al siguiente módulo de reputación. Saludos, Carol, desde Solola. Selvin Briones nos dice interesante, muchas gracias Selvin. Eh, Deli nos dice muy buena información, qué bueno tenerlo en cuenta. Carlos Dalier desde México, saludos Carlos. Eh, Marceli nos dice, ¿qué mecanismos se pueden utilizar? para centralizar la información, es decir, que un espacio cuente con la información y otro no. Supongo que te refieres a que todos mantengan el mismo mensaje y que no puede, y que no ocurra que en una red se dice una cosa y que en otra red se dice otra. Eso va a estar muy relacionado con los protocolos eh, de comunicación en crisis, que vamos a verlo en el, en el en uno de los próximos módulos. Entonces, no te preocupes, Marceli, que vamos a ver esto. Yeltsin nos dice saludos de la municipalidad de San Miguel, Isaías desde Huehuetenango. Muy bien. Entonces, si ahorita no hay más preguntas, voy a seguir al siguiente módulo y eh, cómo no caer en el protagonismo para que genere conflicto. Por eso eh, les decía, esto es clave. No eh, no comuniquen desde el yo, entendido este yo, yo alcalde o yo municipalidad. Comuniquen desde el ciudadano. Si lo que queremos es que el ciudadano se sienta acompañado, escuchado, eh, que es parte de las prioridades de la municipalidad, tenemos que atender a sus necesidades informativas, no a lo que yo quiero comunicar, sino a sus necesidades informativas y siempre formularlo desde el beneficio del ciudadano. Por ejemplo, en vez de decir. Es solamente la municipalidad eh, ofrece un plan de no sé qué, digamos, nuevos beneficios a los que los ciudadanos pueden acceder gracias al plan ta, 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 ta. Es decir, es exactamente el mismo hecho, pero formulado desde el ciudadano. Vamos entonces con el tema de reputación digital. ¿Cómo me perciben? Que tiene mucho que ver con lo que ustedes están diciendo. Y aquí no sé si ustedes conocen una herramienta que se llama Social Bakers, que nos da un ranking de cómo están los políticos en las principales redes sociales. Y les quisiera preguntar, ¿quiénes creen ustedes que tiene la página de Facebook con más seguidores del ámbito político en Guatemala? ¿Cuál creen ustedes que es la página de Facebook? con más seguidores del ámbito político en Guatemala, de Facebook y luego me cuentan de Twitter. ¿Cuáles creen ustedes que son los políticos mejor posicionados en términos de seguidores en Facebook y en Twitter en Guatemala? Cuéntenme, ¿qué me dicen ustedes? ¿Selvin, Samuel, Carol, Marceli, Doña Sandra, <laughs> dice César? Puede ser. Este... ¿Quién más me dicen que, puede, que pueden ser las, las cuentas más seguidas, tanto de Twitter como de Facebook, de política en Guatemala? ¿Neto Brand, Dice Lucrecia. Puede ser. ¿Ahorita el presidente? ¿El presidente? Pues sí. Eh, aquí les vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Neto Brand? Dicen varios es si ven en, en este momento su pantalla y les recomiendo referirse a esta herramienta que se llama Social Bakers. Esta herramienta nos permite ver rankings en distintos eh, sectores, tanto de Facebook como de Twitter. Aquí entonces hacemos una búsqueda, en este caso de Guatemala, y dentro de las estadísticas de Guatemala nos vamos a categoría sociedad y dentro de sociedad vamos a políticos. Y miremos entonces quiénes son los políticos más seguidos en Guatemala. Efectivamente, como alguien dijo, el primero es el presidente eh, Jimmy Morales, que todavía, digamos, lleva una tracción, una inercia desde el tiempo de su gestión. Ya el, el presidente Yamatei ha ido creciendo. Tenemos tercero a Gloria Álvarez, cuarto Neto Brán, que varios de ustedes refirió. Álvaro Azú todavía se mantiene en el ranking. Y ya están entrando Jorge Serrano, Surgir Ríos, Tribunal Supremo Electoral, Manuel Antonio Baldizón y Sandra Torres. En el caso de Twitter, hay algunos puntos similares. Álvaro Arzu estaba entre los más seguidos, con 247 mil seguidores, ya hasta segundo el presidente Yamatei, quedó Jimmy Morales ya tercero, y aún se mantiene Noto Pérez, que me sorprende porque se acuerdan que él eliminó la cuenta cuando fue todo el tema de renuncia ya. También Neto Brand en este caso tenemos a Sinibaldi, Suri Ríos, etc. Pero les quiero contar algo bien interesante, y es que hay varios estudios que muestran que en Centroamérica se da un fenómeno bien curioso a diferencia de Sudamérica y México. En Sudamérica y México, en el contexto político digital, son mucho más activos los gobiernos eh, centrales. Entonces, por cada 10 eh, publicaciones del gobierno central, hay una publicación de un gobierno seccional. Y lo curioso es que en Centroamérica se da el fenómeno opuesto. Es decir, por cada publicación del gobierno central hay 10 publicaciones de los gobiernos seccionales. ¿Qué significa esto? Que las municipalidades de Centroamérica son súper activas en sus redes. Y esto por lo regular eh, también responde a que son canales muy eficientes para mantener una relación permanente con esa audiencia a la, que le debe, a la que se deben. Entonces esto es muy importante porque habla de esa relación tan cercana que ustedes tienen como, como, como comunidad y cómo estos canales pueden aportar a eso. En ese contexto que ustedes tienen un alto nivel de actividad. Y relación con sus audiencias, es clave comprender qué es la reputación digital. Y la reputación digital es esta suerte de saldo entre la huella y la sombra digital, es decir, entre aquello que yo publico versus lo que publican de mí. La huella digital es todo aquello que publicamos voluntariamente en nuestras redes, en nuestra página web, en nuestro blog, etc. Y la sombra digital es todo aquello que publican sobre mí y que yo no puedo controlar. Es decir, que me mencionen, por ejemplo, eh, en un tweet que eh, hablen de mí en un comentario de Facebook y que yo no lo puedo borrar, simplemente de pronto lo puedo capturar pero yo de, no puedo incidir en lo que esa persona está publicando. Entonces, esta sombra digital en el caso de los políticos, en un momento sin crisis, tiende a ser 50-50. Es decir, 50 positivo, 50 negativo, en situaciones normales. Cuando tenemos crisis, puede elevarse a 80-20 eh, de más negativo. Y si encima tenemos, por ejemplo, un shock externo de que nuestra comunidad hay contagiados y la gente siente que no estamos respondiendo, ups, podemos irnos a 90% o más de sentimiento negativo. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo un comentario negativo no pasa de ser un comentario y cuándo puede empezar a hablar de una crisis informativa en redes? Estas son las condiciones. Primero, el tema de amplificación. La respuesta regular de una comunidad. Eh, eh, en términos de, de reacciones, de likes, de shares, de comentarios, por lo regular no excede el 1%. Es decir, de cada 100 seguidores, normalmente hay una reacción, es decir, un like, un share, etc. Cuando estamos en crisis, tenemos más de un 20% de la comunidad compartiendo o comentando negativamente. Eso significa que 20 de cada 100 seguidores nos están dando retweet a cosas negativas o share a cosas negativas o nos ponen comentarios negativos. Sentimiento. En el caso de las redes sociales, sentimiento es la actitud de la audiencia frente a lo que publicamos. Esto puede ser positivo, negativo o neutro. Eh, como les decía... Lo regular para políticos tiende a estar en una relación 50-50 o 60 positivo-40 negativo. Cuando hay una crisis, se dispara el negativo y excede al positivo. Entonces, cuando la mayoría de tus publicaciones son negativas, otra señal de problema. Lo tercero es cuando se unen a esa conversación pública terceros influenciadores, que pueden ser periodistas, por ejemplo que tienen muchos seguidores y sobre todo impacto en la comunidad, cuando se une un par, que puede ser el alcalde de otra comunidad o incluso el presidente, eh, o incluso personas que son de alta respetabilidad en tu comunidad y que son quienes están generando ese ruido respecto de la publicación del alcalde. Cuarto es que lo que se habla en contra de, de la municipalidad, salte a medios de comunicación fuera de línea, es decir, que pueden ser impresos, televisión, radio, medios tradicionales, donde nosotros nos hayamos convertido en la noticia negativa de un medio serio. Es decir, que entonces yo mañana aparezca en un periódico, por decir algo, de alta respetabilidad, diciendo la municipalidad no pudo gestionar tal o la municipalidad se está peleando con sus ciudadanos en Twitter, es decir, cuando salta. El, la noticia del mundo digital online al mundo offline, pues también es un tema de crisis. Entonces, estos cuatro puntos son los que te permiten definir si es o no es una crisis y en consecuencia aplicar o no protocolos de crisis. Entonces, antes de seguir con cómo manejar esta negatividad, quería revisar también si tenían algún comentario. Me estaba preguntando, eh, César, que alguien preguntó cuál es el nombre de la herramienta. La herramienta se llama Social Bakers. Eh, no sé si me puede ayudar Julio anotándole ahí en los subtitulitos. Se llama socialbakers.com. Ahí pueden ustedes ver las estadísticas y, si quieren entrar en el detalle por red social o por político, la pueden consultar ahí y hasta el nivel de ranking, esa información es gratuita. Nos pregunta Mónica en Facebook o nos comenta Alejandro Yamatei en Twitter Tel Maldana, bueno, fíjate que sí estuvo Tel Maldana, ahorita ya no está. La comunicación en tiempos de crisis nos dice Josué debe ser asertivo y responsable con información verídica para no desinformar. Exactamente, Josué, me voy a referir al tema de la desinformación en este siguiente módulo y les voy a compartir el caso del Ecuador que ha sido absolutamente lamentable con el caso de Guayaquil y esa es la razón por la cual pues tuve un pequeño enfrentamiento en Twitter con el presidente Yamatei, que ya les voy a confirmar. Deli nos dice, ¿qué se puede hacer con la competencia innecesaria de alcaldes de otros municipios? Simplemente no responder, porque a veces los alcaldes de otros municipios pueden asumir una eh, actitud de troll. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Y la única manera de desactivar a los troles es no responder. Acuérdense en la parte que decíamos, ¿cuál es la delgada línea roja entre ser oportuno y oportunista? Uno de los temas claves es no caer en la competencia. Acuérdense que en nuestros pilares tenemos un eje transversal que dice... El valor cero es la solidaridad. La gente no nos quiere ver responder a, a otro alcalde, no nos quiere ver competir, no es un ranking de cuál es el alcalde del año ni del mes. Entonces, por favor, no responder a insinuaciones ni a eh, competencias porque no es el momento. Entonces, volviendo a nuestro tema que está muy atado a esta pregunta que nos dice eh, Deli. Es el tema de la de negatividad. ¿Con qué debo tener cuidado en este entorno digital? Y aquí quiero hacerles como el gran cuadro de lo que ha venido ocurriendo desde 2008 hasta la actualidad. Este tema de la negatividad empezó más o menos entre 2008 y 2010 con gente simplemente que lo que buscaba a veces era apoyar al candidato y las estrategias eran muy básicas. Así del estilo, no serás malito, darásme un retweet pero no había una articulación, no había una estrategia. Luego eso se fue complejizando un poquito a empezar a usar ya videos, memes, imágenes, ya no era tan sencillo y ya empezó a buscarse hacer trending topic, es decir, no solamente era un retweet en tono no seas malito, sino ser trending topic en una comunidad y que a veces eso mueva la atención a temas de menor interés. Y la tercera fase en la que nos estamos moviendo ahora, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que estamos en un entorno de activismo, es decir, de gente expresamente dedicada e incluso pagada para lesionar la reputación de un tercero y que tienen un target en el mundo político muy específicos. Entonces se dan temas de linchamiento mediático y es que de pronto todo el mundo te descalifique en redes o que desclasifiquen información privada que quizá es real pero que es confidencial y empezamos ya a hablar de troll centers, net centers y bots que son estas herramientas de negatividad. ¿Quiénes son entonces los trolls? Los trolls no son los haters y tampoco son personas que simplemente no están de acuerdo. Con el alcalde. Los trolls son cuentas que han sido creadas con el objetivo de descalificar, de insultar, de dañar a una cuenta y lo que buscan es generar una reacción inapropiada de esa otra cuenta para hacerse la víctima. Por eso, volviendo a la pregunta de Deli, es clave no responder a quien está tratando de proponer esa competencia porque es la única manera de desactivar tu respuesta, mientras más dura, más subida de tono, es más eh, susceptible de que sea eh, tomada como, ah, no les digo, estos, por ejemplo, estos alcaldes, si nunca hacen nada, si no les importa nada, siempre están en otra, eh, son unos groseros, nunca eh, están... Nunca entienden lo que pasa con los ciudadanos y digamos que nosotros le respondemos con dureza a un ciudadano que nos comenta eso. ¿Qué es lo que va a hacer él? No va a decir, ah, mire, usted tiene razón. Va a decir, ahí está, yo les dije, si los alcaldes no se controlan, si deberían darles. Entonces les estamos dando, justamente les estamos abriendo la opción de que se hagan las víctimas y de que lleven la atención a ellos y de que nos hagan quedar como si efectivamente eh, nosotros estuviéramos siendo los atacantes. ¿Cómo identificar un troll? Por su avatar, que es la, 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 la foto de portada, normalmente tienen fotos no identificables, algún muñequito o muchísima gente o un paisaje. Por su biografía, a veces tienen biografías súper neutras que pueden aplicar a 30 millones de personas, así el, el estilo, me encanta el mar y leer. A cualquiera le puede encantar el mar y leer. Seguidores. Fíjense en sus seguidores porque a veces o tienen muy poquitos seguidores porque son cuentas recientes creadas molest para molestar o la mayoría de sus seguidores son cuentas así tipo Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán. Es decir, evidentemente compraron seguidores. Fíjense a quienes siguen porque pueden ser que le siguen a ustedes y a tres de su misma posición. Entonces ya ustedes empiezan a ver que le sigue a ciertas personas como target y cuál es su historial de publicación? Si tú te entras a tu timeline y de los últimos 10 tweets 10 son insultantes, pues altamente probable que sea un troll. Eh, aquí tengo algunos perfiles de trolls y aquí quiero que los vean y me digan con cuáles de ellos tal vez ustedes han tenido que interactuar. El primero es el que se llama por ejemplo el matón, que es ese que sale y te amenaza y entonces que te dice y te da datos reales. Ah, mira, yo sé que estás ahorita siguiendo eh, el live de Facebook de, de Red Ciudadana. Ah, vas a ver cuando te desconectes. Vas a ver. O oh, mira, yo sé que estás ahorita en tu oficina. Te espero a la salida a ver qué. Entonces nos trata de intimidar usando detalles reales de nuestra vida. Hay otro que se llama el vomitón, que es este que es puro insulto, mala palabra, faltas de ortografía. Si fuera televisión sería pi, pi, pip. pip, pip porque son no repetibles, digamos, esas publicaciones, pero al menos se presentan como son. El meticuloso es, en cambio, el que tiene una apariencia de intelectualidad, de pulcritud, y a veces nosotros mismos caemos en esas actitudes trolls, que es el de llevar la conversación sobre un tema clave a un tema menor. Por ejemplo, que hubo una publicación donde se le fue a nuestro gestor de redes sociales una falta de ortografía, y entonces nos comentan cosas como... ¿Y con qué derecho este tipo que ni siquiera sabe escribir la palabra pandemia se permite decirnos qué vamos a hacer en la crisis? Y ¡pum! lleva toda la conversación de un tema que era crítico a la falta de ortografía. No digo que cometan faltas de ortografía, sino que simplemente hay una estrategia deliberada de mover la atención a temas menores. Hay otros que se llaman el selfie, y aquí entran mucho los que. Eh, los que quieren competir. Y entonces, ah, pero mire, hay alcalde, hasta que usted reaccione, mejor les invito a estos programas de emprendimiento que ya llevan muchos años y, que, ah, y empiezan a publicar o a compartir sus redes o sus blogs en la plataforma o aprovechando la plataforma de la municipalidad para llevar la atención a sus propias canales de comunicación. Y tenemos el justiciero, con este me topaba muchísimo, y es el que, digamos, uno cumple los protocolos, lo oculta, lo bloquea o lo denuncia y sacan otra cuenta. Y voy a seguir posteando hasta que el alcalde me haga caso porque quiero hacer justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de estos hay muchísimos. Tengo seguridad de que mmm, han tenido que enfrentarse a más de uno de estos y con mucha frecuencia porque son perfiles con los que se interactúa mucho, sobre todo en el ámbito político. Entonces, eh, sobre todo los que me están preguntando qué hacer, eh, denme un chancecito porque el siguiente módulo es qué protocolos respecto a esto. Lo que pasa es que primero hay que identificar bien cuáles son los actores, cuál, qué hacen y cuál es el impacto que tienen para poder aplicar protocolos. Entonces, ¿qué son los net centers? Pues los troles son realmente cuentas aisladas que actúan con esta lógica. ¿Y qué son los ce net centers o troll centers, como se llaman en Sudamérica? Pues son ya estructuras en, en que los troll centers responden a una persona que incluso les está pagando y tienen una función específica. Los troll centers o net centers, ¿qué es lo que buscan? Desprestigiar. Eh, y difundir información falsa o manipulada dañar la reputación o lastimar eh, la, eh, el trabajo que se está haciendo desde una instancia y aquí voy con la desinformación y me uno a las preguntas que me están haciendo y les quiero compartir el caso de Guayaquil en el Ecuador qué hacen estos North net centers efectivamente eh, tratar de desinformar y aquí les voy a pedir que seamos mucho más rigurosos en nuestro análisis porque la gente habla así como muy alegremente de fake news y esto no es tan simple porque así hacemos una traducción literal de fake news es noticias falsas entonces si, si algo de verdad tiene la noticia decimos así ah, es verdad entonces si sí lo puedo compartir o si sí lo puedo decir o si sí lo puedo usar cuidado este fenómeno de desinformación usa eh, hechos verdaderos fuera de contexto, en contextos manipulados o sin contexto. Y eso es lo que hace que sean difíciles de reconocer. Y por eso les cuento el caso de Guayaquil. Más o menos hace unas dos semanas o un poquito más, empezó, de verdad, mi casa parecía un call center. Me llamaban de Guatemala, todos mis amigos de todos los lugares del mundo. Yo soy ecuatoriana y estoy ahorita en Quito. Eh, a preguntar qué pasó, cuál es el desastre que está ocurriendo en Guayaquil, qué es lo que pasa, la ciudad está despedazada. Yo no sabía de qué me hablaban y tuve que pedirle a las mismas personas que me preguntaban que me envíen esas imágenes y esos videos a los que hacían referencia porque no circulaban en el Ecuador, circularon exteriormente porque había un net center, no, 13 net centers, ya les cuento la historia, detrás de eso. Entonces eran informaciones, tal vez alguno de ustedes las vio, absolutamente terribles, que mostraban cosas como que eh, se sacaban a los muertos y se los dejaba en la calle en Guayaquil, que se, que se quemaba a los muertos, que se los eh, envolvía en fundas de plástico y que prácticamente era una mortandad absolutamente generalizada en la ciudad de Guayaquil. Hagamos algunas precisiones. Y por eso voy al tema de que fake news no significa que si algo es verdadero, entonces deja de ser fake news. No. El 80% de esas publicaciones eran verdaderas. Es decir, correspondían a Guayaquil y correspondían a muertos en Guayaquil. Pero, uno, fuera de contexto. La crisis en ese momento no era de los hospitales, sino del sistema funerario, que por el toque de queda estaban trabajando mediodía. Y que las funerarias se negaron a hacer levantamientos de cadáveres porque no, no sabían los protocolos de COVID. Entonces, sin funerarias y sin cementerios, la gente no podía enterrar a sus muertos inmediatamente. Guayaquil es una ciudad que esa semana estuvo a 39 grados. Y los barrios donde fueron a tomar las imágenes son barrios de situaciones muy modestas. Entonces la gente tenía que sacar a sus muertos y envolverlos para que no se descompongan y no contaminen al resto de la familia. No es que somos gente bárbara que sale, saca a sus muertos y los deja en la calle, pero las fosas comunes a las que referían esas imágenes no correspondían ni siquiera al Ecuador. Habían sido unos, un, un lamentable, una situación en México que había ocurrido hace muchísimos años y las imágenes de... Muertos que se quemaban, no se quemaban muertos, se quemaban llantas, gomas de autos eh, para acercar algunos, algunos temas y tampoco correspondían. Y los muertos tampoco eran el 100% de COVID. Entonces, ¿a qué, lo que, ¿a qué es lo que voy? Luego se descubrió que... Eh, en parte esto respondía a que había 13 net centers organizados por el anterior gobierno para desprestigiar al gobierno actual y generar un nivel mayor de angustia se lograron determinar cómo estos bulos o estos eh, temas se pasaban vía WhatsApp y vía Telegram y se creó un ambiente generalizado de zozobra que empezó fuera del Ecuador, casi que para que los ecuatorianos no tuviéramos ni mucha posibilidad de desmentirlo a tiempo. Y entonces de pronto al día siguiente, Guayaquil fue la portada de un montón de medios en el mundo sobre la base de información que no estaba en el contexto apropiado. Eso es muy, muy lamentable y por eso les pido de corazón que no compartan esas terribles imágenes de Guayaquil. No toda la información es verdadera, no está el contexto adecuado y los fallecidos y sus familias merecen respeto. Voy a avanzar en este entorno y luego les cuento también. Una, una iniciativa que surgió también a partir de este problema de desinformación de Guayaquil. Entonces tenemos los trolls organizados y pagados en, con estructura son los net centers o troll centers, y también tenemos los bots, que básicamente son robots que hacen eh, acciones programadas, por ejemplo, darle retweet a todo lo que diga el presidente, o hacer seguimiento a ciertas cuentas. Entonces tenemos bots de calendarización, esos no son ilegales, son los que te permiten eh, organizar tus publicaciones en distintas redes sociales en un tiempo. Los bots de monitoreo que te dicen, eh, que te permiten seguir cuentas, eso es muy importante, porque ahí sí vale la pena que sigas a otros alcaldes, que sigas al gobierno central, que sigas a los que a los que te están molestando, pero no desde la cuenta oficial de la municipalidad ni del alcalde, sino a través de una herramienta. Y los bots de amplificación, que son los que les digo que automáticamente retuitean a una cuenta. ¿Cómo reconocerlos? Básicamente, hay tres maneras. Uno, hay ciertos identificadores. Uno de, este, de estos es este que les digo bot ometer y que en este momento estoy abriéndolo. Este es un desarrollo de una universidad en los Estados Unidos y lo que tiene es un pequeño algoritmo que relaciona distintos comportamientos y elementos de un perfil para determinar qué tan probable es que una cuenta sea un bot. Entonces aquí ustedes, por ejemplo, voy a hacer en este caso la, el ejemplo con mi cuenta y ustedes aquí ponen chequear el usuario. Les va a pedir que entren, por supuesto, con sus credenciales de Facebook y Twitter. Y lo interesante es que eh, lo que ustedes van a obtener es lo que en este momento está aquí. Un número entre el 1 y el 5. Mientras más alto, más probabilidad de que sea un bot. Eh, esto es importante porque entonces ustedes dicen, pero si tú no eres un bot, ¿por qué no te salió cero? No me salió cero porque yo sí calendarizo mis publicaciones los domingos, me tomo una media hora y programo mis publicaciones para tres redes sociales en toda la semana. Entonces sí tengo un cierto nivel de automatización, lo cual no me vuelve un bot, por eso estoy en verde, pero sí... Eh, pero sí tengo un cierto nivel de automatización. Esta herramienta también te permite hacer una auditoría de si estas, los seguidores de una cuenta aparentemente eh, son o no cuentas activas. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser chequear el usuario. Entonces aquí sale lo que les mostré, pero puedo hacer un chequeo de seguidores, porque de pronto la duda que ustedes tienen es que dicen, mira, esta cuenta... Me da la impresión de que es un troll y yo creo que ha comprado cuentas o que no tiene seguidores confiables o que yo creo que es un bot porque tiene puro seguidor fantasma. Entonces, este es un primer acercamiento que toma una muestra de los seguidores y los audita. Y entonces, si aquí llegaran a salirte que un alto porcentaje de esos seguidores eh, están en rojo, ya te da una pista de que... Probablemente no es absolutamente concluyente, pero probablemente esa cuenta pueda ser un bot o un troll. Fíjate también en sus publicaciones. Por ejemplo, me pasó que asesorando a una universidad en Guatemala que todo daba retweets, todos los que yo les dije tenía. No tenía eh, fotografía, no tenía biografía, era una cuenta reciente, seguía a la universidad y a tres personas más, y daba retweets a todo lo malo que decían de la universidad pensamos que era un bot, pero nos empezamos a dar cuenta que a veces hacía retweet y a veces no. De el mismo usuario, los bots no pueden discriminar, es decir, no puede decir haga retweet al 80% de las publicaciones del presidente, no, o hace a todas o no hace ninguna, o hace a todas a las que tienen un hashtag, es decir, siempre tiene que cumplir el 100%. De, eh, de las veces en que se cumple una condición entonces las publicaciones ya te da una pista de si es un, un bot o no y por supuesto el comportamiento los bots no tienen una, eh, un comportamiento natural eh, los estudios muestran que desde que tú publicas en los primeros cinco minutos de a partir de la publicación la gente va reaccionando a la publicación a través de likes, de shares, de retweets, de favoritos, etc. Cuando tú haces una publicación y no terminas de poner send y ya tienes retweets o ya tienes comentarios, o ya, pues altamente probable que sea un bot. Esto sucede mucho con, por ejemplo, Nicolás Maduro. Si ustedes siguen la cuenta de Nicolás Maduro, van a ver que cuando él publica algo, en fracción de segundos, tiene 2.000, 3.000, 4.000 tweets. Ese no es un comportamiento humano. Entonces, ya claramente eso les muestra que hay algún tipo de alteración. Entonces, concluyendo con esta parte que tiene que ver con este proceso en mutación, hemos pasado en un 2008 de una época en que había mucha intervención humana, que se apelaba a, al contenido orgánico basado en la buena voluntad y en que Twitter era la red crítica. Hemos pasado a una época en que tenemos altísimos niveles de automatización. Los trolls están automatizados para seguir a sus cuentas targets, los bots están automatizados para publicar, para seguir a ciertas cuentas. Por ejemplo, en el anterior gobierno, en el caso del Ecuador, había una suerte de lista negra, por la cual si sí, este bot detectaba que más de cinco veces tú publicabas con una palabra clave que estaba en la lista negra, eh, del gobierno, automáticamente te empezaban a seguir trolls a molestar. Estamos basados ya en una época de inteligencia artificial donde podemos, estamos enfrentándonos a algoritmos, a respuestas automatizadas, eh, a dispositivos que toman ya decisiones sobre la base del comportamiento y ya no estamos hablando solamente de Twitter. Estamos hablando de otras redes, pero la más peligrosa en términos de, de que no tiene trazabilidad es... WhatsApp. Entonces hemos pasado de una época eh, en que había este activismo, digamos, bastante artesanal y sencillo, a una época de alto nivel de automatización, donde hay mucho dinero de por medio y donde la principal objetivo es la desacreditación. Entonces, antes de compartirles los seis protocolos de crisis para poder enfrentarnos a esta situación, quisiera responder brevemente algunos de los comentarios que me hacen. Por ejemplo, me dice Marceli, si un troll está desacreditando demasiado a una persona, ¿hay alguna forma de combatirles con información adecuada o verídica? Mira, eh, Marceli, hay que tener mucho cuidado por dos temas. Número uno, si te están molestando es porque esa persona, como te digo, está buscando que tú respondas y respondas mal. Primero, entonces, no responder a veces desactiva esa situación. Esa es la lógica de los trolls. El principio para relacionarse con un troll es no alimentes a los trolls. Responderle es validar su posición y considerarlo un par y que en consecuencia tengo yo que defenderme. Entonces, es validar el punto del otro. Entonces, hay que decidir muy bien a quién responder. Si no tiene argumentos, no vale la pena responder. Segundo, en este contexto de pandemia, si, re, si regresamos a lo que yo les decía de hipersensibilidad, y aquí les voy a contar mi, mi anécdota con el presidente Yamatei. Si ustedes recuerdan, el presidente Yamatei usó las tomas de Guayaquil al final de una de sus cadenas nacionales en, en una de las últimas semanas. Yo que tiendo a ser muy digamos, no me meto a opinar mucho en redes sociales o no me meto a temas muy controversiales, eso me tocó las fibras. Las fibras como ecuatoriana, porque estaba usando información que no estaba confirmada, y por supuesto las, cifra, las fibras de la comunicación política, porque no es posible que en su calidad de jefe de Estado se permita usar la desgracia de un país amigo como ejemplo del desastre. Entonces le hice una, un comentario en Twitter que probablemente no lo hubiera hecho en otro momento, porque también yo estoy afectada por la pandemia. Entonces mis propias reacciones están encrispadas. Entonces le puse algo así como lamentable señor presidente que se permita hacer un comentario eh, de, digamos, hacer leña del árbol caído. No eran esas palabras, pero esa idea de la desgracia de un... Eh, país amigo, y puse: ¿Qué pasa con sus asesores de comunicación? Bueno, ese tweet que les aseguro que tres semanas antes, quizá mis tres amigos me hubieran dado retweet, causó en 48 horas 16.500 reacciones. ¡Es absurdo! Volvemos al punto que yo les decía: ciclos atípicos. Todo se amplifica mal, o se sataniza, o se sacraliza. La mitad de la gente me dijo, tiene usted razón, es el colmo y que encima el presidente no tenga el, el detalle de ver si es información eh, verídica o no. Y la otra mitad me respondió validando la agresión y diciéndome, es que los guatemaltecos no entienden. Entonces es necesario usar imágenes tan dramáticas para que entiendan, lo cual también es una retórica de violencia. Porque imagínense, es asumir que el ciudadano es lo suficientemente tonto que tengo que hablarle en una retórica agresiva, violenta, degradante, para que entienda. Eso no es aceptable. Y mucho menos aceptable desde la autoridad. Entonces tenemos que cuidarnos de caer en estas narrativas polarizadas de voy a usar el desastre para que aprendan que eso no hay que hacer de ninguna manera y mucho menos como autoridad. Tengo otra pregunta que me dice aquí, ¿qué han hecho las empresas de redes sociales contra los net centers? Pues la verdad es que poco. Eh, Twitter ha tratado de tener algunos filtros, por ejemplo, de, eh, un, ya uno ya puede denunciar si uno ve eh, comportamientos sospechosos y se suspende la cuenta. También está tratando de auditar que mm, ciertas... Eh, publicaciones que ya se ha confirmado que sean falsas eh, se retiren de la red social. Y WhatsApp está en un intento de, de que estas cosas no se compartan, de que cuando una publicación ha sido eh, reenviada más de un cierto número de veces ya no se pueda reenviar. Yo creo que eso, y Facebook, por ejemplo, que ahora te sale una publicación por, por decir algo de prensa libre, pero también te pueden salir prensa y libre que es la cuenta parodia de prensa libre. Entonces te da en el, en el icono de la I la posibilidad de ver más información de el, la trayectoria histórica de esa cuenta para que sepas si está verificada o no. Yo creo que las redes sociales pueden tener todos los filtros de intentos de seguridad posible, pero nada de esto tiene sentido si el ciudadano no es consciente. Y quiero cerrar esta idea con el tema de Guayaquil. Es absolutamente irresponsable compartir las imágenes del dolor de las familias que están perdiendo a sus seres queridos bajo el argumento de por si acaso. No sé si es verdad y no sé si es Guayaquil y no sé si son muertos de COVID, pero por si acaso lo voy a compartir. Eso es irresponsable porque puede ser una información falsa o fuera de contexto y segundo, están haciendo daño a todos. Sus hermanos ecuatorianos. Eso nos hace daño a todos como país. Guayaquil no es solo eso. El Ecuador no es solo eso. Y no es posible que Guayaquil se haya vuelto el ícono del, eh, del desastre del COVID en el mundo. Por favor, cuídense mucho de ese tipo de retórica que lastima, que ustedes eh, lastima. A las familias y su dolor, y lastima a todos los ecuatorianos que de alguna manera nos reflejamos en esas historias. Cuarto punto, vamos al manejo de crisis y a los protocolos. Quizá esto aclare algunas de las preguntas de ustedes. ¿Cómo gestionamos esta eh, negatividad? Lo primero, y por eso insistía, es identificar si estas personas que te están molestando son trolls simplemente son haters personas que no están eh, a favor de lo que tú estás promoviendo o si son net centers como con todos los, los puntos que hemos abordado segundo actúa qué significa actúa solamente hay tres posibilidades frente a una comunicación negativa que son responder ignorar o borrar no hay más opciones el plan A siempre va a ser responder, porque una autoridad siempre se debe a sus ciudadanos. Entonces, si es un comentario, eh, digamos, que está en contra, pero que no es hiriente, que simplemente dice, mire alcalde, a mí me parece que su gestión es muy lenta respecto de la crisis, es una opinión absolutamente válida del ciudadano. Que a nosotros no nos parezca que fue lenta, no significa que él no tenga derecho a opinar. Sí, entonces podemos ahí sí responder, como bien decía, por ejemplo, alguien que me comentaba en el chat, podemos responder con información verídica, por supuesto, pero no en tono de le voy a aclarar lo que usted no entiende, no, 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 sino en tono de eh, quisiera invitarle a conocer todos los proyectos que tenemos en curso. Por ejemplo, en el tema que usted refiere, hemos hecho eh, tal y tal y tal y tal y tal cosa. Para mayor información, le invito a visitar nuestra página. Entonces, no, le estás, no te estás enfrentando al ciudadano, estás aceptando que él pueda tener una opinión disidente, pero estás respondiendo de una manera proactiva eh, con datos reales que pueden ayudar a hacer contrapeso a esa información. Si pese a tus esfuerzos hay eh, cuentas que siguen molestando de una manera insultante, agresiva, con información que atenta, contra la reputación tanto de la institución como del alcalde, ahí sí. Vuelve a publicar las normas de tu comunidad. Es muy importante, por ejemplo, en, en Facebook que tengan publicados en la parte de información cuáles son las normas de tu comunidad. ¿Qué son las normas de tu comunidad? Un parrafito en que tú explicas el propósito o el espíritu de esa red social. Entonces, por ejemplo, esta es una página de Facebook de la comunidad de tal lugar e invitamos a todos nuestros ciudadanos que compartan sus inquietudes, sus opiniones, sus aportes a la municipalidad, siempre en el marco del respeto al otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se va a hacer como el antecedente si es que alguien insiste en insultarte el antecedente de que tú tomes otras medidas? Cuarto, mitiga. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se acuerdan del tema que hablábamos de la reputación? La reputación es este saldo entre lo favorable y lo desfavorable que yo publico y que otros publican sobre mí. Y les quiero contar este caso de Israel. Resulta que Israel, en una época en que cubría, eh, cumplía el aniversario de no sé qué cosa, lo que hizo es eh, mmm, aplicar un protocolo por el cual todos los tweets positivos que se hacían sobre Israel eran retuiteados por todas las embajadas de Israel en el mundo con un determinado hashtag. ¿Qué ocurrió? Que ese pequeño tweet se replicaba por cerca de 200 cuentas de las embajadas de Israel y finalmente se hacía trending topic en el mundo. Nosotros quizá no necesitamos ser trending topic en el mundo, pero sí podemos usar este concepto. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener una estructura de amplificación. ¿Qué significa eso? Si el alcalde publica en una red, ¿quién le va a retuitear? Y tener un protocolo. O, o si es Facebook, ¿quién le va a dar eh, share? Entonces, tener una, un protocolo que diga, por ejemplo, entre la municipalidad y el alcalde, ¿quién va a publicar primero? ¿De qué va a depender? De quien tenga más seguidores. Entonces, ustedes dicen, me voy a inventar, tiene más seguidores del alcalde. Ok, muy bien. Entonces, el alcalde va a publicar primero. ¿Cuál es la primera línea de amplificación? La municipalidad y quién más está en esa línea que puedan dar share o compartir a esa publicación positiva del alcalde. Y luego necesitan tener una tercera línea de amplificación de quién le dar compartir al compartido. ¿Por qué? Porque eso es jugarle al algoritmo. Mientras más reacciones tiene una publicación, las redes sociales la mantienen más tiempo vigente en el timeline de las personas. Entonces, necesitamos, ya que los net centers hacen eso de una manera absolutamente estructurada, de alguna manera tenemos que hacer contrapeso. Entonces, podemos definir. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? Quizá hacemos un grupo de WhatsApp y, yo le, y al, el community, por ejemplo, dice, les paso esta publicación del alcalde, favor compartir. Y entonces, así. Podemos ir creando ese efecto, si no de una manera automática, por lo menos organizada. ¿Qué pasa si pese a tus esfuerzos? Eh, les decía, hay tres opciones. Responder, ocultar y borrar. Responder, digamos que tú ya respondiste con información verídica, sensata, tendiste puentes. Sigue molestando, ignoras. Te insultan una vez, ignoras. Te insultan otra vez, ignoras. Una tercera vez ya no es posible. Puedes ocultar. Entonces, por ejemplo, en Facebook se puede ocultar un comentario, la persona que lo publicó sigue viendo, pero tu comunidad no, y Twitter ya lo está implementando. Entonces puede ser ocultar. Si pese a lo que ocultas, esa persona sigue molestando y sobre todo sus comentarios van creciendo en su nivel de, eh, de descalificación, de insulto o de desinformación, puedes bloquear. Hay que tener cuidado con bloquear. Porque al ser una institución pública, eh, puede ser mal visto que tú bloquees a un usuario porque la gente puede decir, está censurando. Entonces tienes que medir muy bien y por eso es importante el paso previo de los protocolos de la comunidad. Porque si decides tomar esa acción porque comprobaste que es un net center, porque está afectando a la reputación de la institución o de la autoridad y porque definitivamente ya se salió de control. Tú puedes entonces recordar, en cumplimiento de las normas de nuestra comunidad, tarararara. Entonces, hay que llegar a eso con antecedentes previos, no lanzarnos a bloquear como primera reacción. Y si es que llegar a ser el caso que tú efectivamente identificas que hay comportamientos ilegales por parte de esa cuenta, denuncia. Es importante que. Tus community managers conozcan muy bien los causales de denuncia dentro de una red social, porque tienes que denunciar por las causales propias de la red. Por ejemplo, el presidente Correa dominaba los protocolos de las, y las normas de privacidad de las redes sociales y lo que lograba es bloquear las cuentas de periodistas a través de denunciar eh, a partir de las mismas normas de Twitter, por ejemplo. No les digo que esto sea... Eh, positivo, sino que el hecho de conocer las normas de la red social te permite moverte adecuadamente dentro de las reglas de la red. Muy bien, y para cerrar con el tema de monitoreo, tengo, mmm, dice, Stephanie me pregunta, ¿hay posibilidad de que los net centers estén a favor de una figura? Por supuesto, Stephanie, te agradezco por la pregunta. Eh, los trolls tienen esta doble función. Una es atacar, descalificar, dañar. Y otra es hacer porras, que si se recuerdan, puse en la gráfica, porras virtuales a, a favor de una institución o de un candidato o de un político. Por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández, ahorita vicepresidenta y expresidenta de Argentina, ella tenía los que se llamaban los seguidores K. ¿Y quiénes eran los seguidores K? Personas que eran trolls pagados. En cambio para hablar favorablemente de ella. Entonces si ustedes seguían la cuenta de Cristina Fernández cuando ella era presidenta era graciosa porque al contrario de la de la mayoría de políticos que tienen eh, comentarios negativos desde un inicio la gran mayoría de los de Cristina Fernández eran mi linda, mi bella, mi preciosa, tan guapa, tan acertada, siempre pensando en el pueblo. Por supuesto que eran cuentas pagadas y eso finalmente se, se descubrió y se validó. Carol Aguirre nos pregunta: en cuanto a detener a trolls, ¿tiene el mismo sistema una página de Facebook, una fanpage? En cuanto a detener trolls o net centers, tú puedes denunciar. Eso es lo que estaría de acuerdo a nuestro esquema anterior de protocolos en la denuncia. Entonces, eh, tú lo que tienes que hacer es dentro de la cuenta de esa persona. Eh, hay una parte que tiene eh, un icono, en el caso de Twitter, por ejemplo, hay un icono de tres puntitos. En ese icono tú le das, eh, tú la apachas y te sale opciones, bloquear, silenciar o denunciar. Si tú le das denunciar, te genera las opciones de posible denuncia. Entonces ahí escoges la opción, lo que hace Twitter es hacer una investigación y si se valida, finalmente suspende la cuenta. Yo he logrado suspender cuentas en Twitter y en Facebook. Y por ejemplo, en el caso de Facebook, que no podía alegar ninguna de las razones y era una persona que nos acusaba de cosas falsas, cometió un error, que fue propiedad intelectual, que fue usar el logo de la institución. Entonces la pudimos denunciar por propiedad intelectual. Cuando Facebook hizo la denuncia, comprobó que el logo era nuestro y suspendió su cuenta por atentado a la propiedad intelectual. No era la verdadera razón de su mal comportamiento, pero vuelvo al tema de que si tú conoces muy bien el, cómo funcionan las normas de privacidad de la red social, puedes moverte adecuadamente. Y finalmente, antes de escuchar sus eh, comentarios de cierre, ¿cómo mido? Para esto eh, vamos a hacer un proceso que se llama Social Listening, que básicamente tiene que ver con seguir palabras claves y cuentas claves a través eh, de plataformas de las que se llama Escucha Digital Activa o Social Listening. Esta es un, una captura de un día específico del 28 de enero y que me, me permitieron compartir para fines educativos la captura si sí es real. Lo que importa es qué tipo de información puedes obtener. Primero, tú configuras la herramienta con palabras claves o con cuentas que quieres seguir o con hashtags que quieres monitorear. Lo primero que te da es cuántas menciones, es decir, cuántas publicaciones se han hecho en este tema. ¿Cuántas de estas son positivas, negativas o neutras? Eso te ayuda a la gestión de reputación que hablamos. Tercero, te dice en qué red social están. Eso es clave, porque a veces pasa mucho que uno hace un montón de protocolos de respuesta para Facebook y resulta que la crisis está en Twitter. Y les digo algo por experiencia. El 99% de las crisis de reputación política están en Twitter. Es decir, aunque salten a Facebook donde realmente está... La amplitud de la conversación es en Twitter por un tema simple. Twitter tiene mucha más frecuencia de publicación, entonces por cada publicación en Facebook puede haber cinco de Twitter. Entonces eso hace que en Twitter se necesiten protocolos de respuestas. ¿Qué más puedes buscar? Les doy ejemplo a esta herramienta, pero puede ser cualquiera. Lo importante es que todas capturan más o menos lo mismo. Te da también un mapa de influenciadores y esto es lo que les va a permitir, lo que varios de ustedes me preguntaron. ¿Cómo puedo hacer ese mapeo, ese seguimiento de si son haters X o trolls? Entonces te va a salir cuáles son las cuentas que más publican sobre esa temática y esto te empieza a dar luces. ¿Cuáles son las cuentas que llegan a un mayor alcance? Por ejemplo, si tú empiezas a ver que son medios o periodistas, ya sabes que quizás te toque un plan de contingencia con periodistas. Quizás haga un kit para explicar el programa para los periodistas. Quizás los invito a visitar el programa para que, que tengan el otro lado de la historia, quizá que a veces no vemos y que no, no hemos sabido comunicar. Te dice en qué red social tienes el, más, el mayor sentimiento positivo, negativo o neutro. Por ejemplo, eh, me tocó llevar muchos temas de crisis para, para una universidad en Guatemala que tenía ciertos días específicos al mes en que se desataba la crisis. Logramos monitorear que la crisis en Twitter duraba 24 horas. Entonces, al principio, que no sabíamos qué hacer, que empezábamos a publicar como locos en, en Twitter para hacer contrapeso, lo que, que ustedes dicen a veces, responder, salir con. El... Y era inútil. Lo que hacíamos era amplificar el problema y cerrar ese día con casi 100% de publicaciones negativas y un alcance gigantesco. Entonces, nos dimos cuenta, uno, que el problema estaba en Twitter, no en Facebook. Entonces, dejamos a Facebook en paz. Y en Twitter simplemente no publicábamos los días de conflicto. ¿Y qué pasaba? Entonces las crisis pasaron de tener un gran alcance a tener poquísimos retweets y a no durar más de 24 horas. Pasaba la crisis, reactivábamos el calendario regular de publicaciones. Entonces hay que monitorear. Esto no puede ser así como yo opino, me late, mi intuición me dice, yo creo que no. Hay que escuchar. Escuchar me refiero a los usuarios, observar el mercado, decidir y publicar y no tomar decisiones sin base en datos. Tengo una cantidad, una lista gigantesca de, de herramientas de este tipo, lo importante es que las busquen como social listening y le puedo dejar también a Julio, si es del interés de alguno de ustedes, una lista de herramientas que pudieran probar para ver cuáles les sirven mejor. El mapa de hashtags es súper... Útil porque les ayuda a, por ejemplo, como decíamos, reputaciones, saldo entre lo positivo y lo negativo. Si veo que todo el mundo está usando el hashtag, por ejemplo, doctor Yamatei, me invento, y eh, está más negativo, puedo usar el mismo hashtag con publicaciones positivas. Y así trato un poquito de equilibrar. Y si alguno de ustedes se está preguntando en qué terminó mi caso con el, con el presidente. Les cuento que el desenlace fue después de esas 16.500 interacciones y que se extendió la conversación por 48 horas, lo cual es muchísimo en Twitter, los asesores de comunicación del presidente me insultaron y me bloquearon. Eso, por supuesto, no tiene ningún sentido. Uno como asesor de comunicación sabe que se expone a comentarios negativos y por un comentario que tampoco iba directamente a la gestión, iba simplemente a una publicación. Una reacción tan negativa y de bloqueo sí suena a censura. Entonces tienen que tener mucho cuidado con ese tema. Y bueno, eh, para cerrar entonces con el social listening, lo importante es que esto les dé datos de las... Los principales publicaciones, con qué sentimiento, en qué redes sociales, mapeo de actores y eh, temas de tiempos e influencias. Entonces, con esto quería cerrar con los cinco pasos que les, digamos, los cinco temas que les ofrecí compartir. Y si tuvieran preguntas que no haya podido responder, comentarios, observaciones que quisieran compartir, con mucho gusto los leo en el chat. También los que me ayuda a rescatar César para que no se. No se me pierdan y con y con algunas respuestas y comentarios podríamos ir cerrando la sesión. Eh, me dice José, ah, ¿qué herramienta estoy usando ahora? Muy bien, la herramienta que les compartí de Social Listening se llama Viral Media. Es una herramienta estadounidense que se llama distinto en cada país. En el caso de Centroamérica se llama Viral Media y el representante para Centroamérica tiene base en Guatemala. Entonces lo pueden co eh, contactar a través de Facebook para poder hacer un demo que se va a ser muy parecido al que yo les mostré. Lucrecia me pregunta, ¿y las imágenes donde se ven personas en bolsas en las calles? Las personas morían en sus casas porque no estaban en los hospitales. ¿Cómo se soluciona esta imagen negativa? Bueno, ahí hay eh, una gestión como país. Es decir, la afectación fue al posicionamiento del mismo Ecuador en su capacidad de gestionar la crisis. Eh, como te digo, hay que separar lo que fue crisis sanitaria de crisis funeraria. Eh, ahorita ya estamos en una crisis de las dos, sanitaria y funeraria. Insisto, nadie explicó el contexto. ¿Por qué la gente ponía a los muertos en bolsa y los sacaba a la calle? Porque no había capacidad de respuesta de las funerarias ni de los cementerios a 39 grados. Eh, de temperatura y en un lugar pequeñito donde viven cinco personas o sacas los cadáveres o se contaminan todos entonces esa fue una respuesta ante la necesidad y ante un escenario tremendamente complicado entonces lo que pasa es que nadie les explicó ese contexto y se compartieron esas imágenes como si la gente en el Ecuador y en Guayaquil sean, fuéramos absolutamente bárbaros e insensibles frente mm, a la condición de un muerto. Y esa no era la situación. Fue la única manera que tenían esas personas que vivían en esas condiciones de evitar que toda su familia se contaminara. Eh, ¿Qué más me dicen? José Manuel, muchas gracias. Eh, Josué, muchas gracias. Eh, Dolly, muchas gracias. Espero que te sean útiles las herramientas. Gonzalo nos dice: muy enriquecedora e interesante. Él es del Ecuador. Nos pregunta si se colgará el video. No lo sé. Si, si, si César me comenta por aquí, yo lo puedo confirmar. En cuanto a detener trolls, nos confirma Carol: eh, tiene el mismo sistema, una página de Facebook con fanpage eh, que NetCenter. Mira. Detener un net center es muy complicado porque hay una estructura de no menos de unas, como mínimo, un net center pequeñito, 20 personas y un presupuesto detrás. Entonces, lo que se puede es detener a veces cuentas específicas, hacer un contrapeso informativo con políticas de amplificación como las que les compartí y con ir denunciando las cuentas que vas confirmando que tienen estos comportamientos dolosos. Así que, bueno. Esos son como los, los cinco temas que les quería compartir, los seis protocolos de crisis, el tema clave de reputación digital y de cómo podemos hacer seguimiento. Muchísimas gracias a, a todos ustedes por su tiempo y su atención, a César y a Julio y aquí quedo a la orden. Muchísimas gracias, Albertina, sin duda fue muy enriquecedor. Creo que hay muchos temas que nos gustaría profundizar y seguir trabajando. Sin duda la crisis de la pandemia nos ha expuesto a muchas necesidades hay muchos puntos que hay que seguir fortaleciendo, ¿verdad? Entonces, te agradecemos mucho por estos ejemplos, por estas herramientas. Eh, quedamos muy entusiasmados. Gracias a los amigos también municipalistas que se conectaron, ¿verdad? Muchas municipalidades se reportaron de Cobán, de Antigua, de Zacapa. Saludos, Corales, a todos. Eh, les cuento, esta plataforma, es, eh, eh, perdón, el, el video se subirá a la página oficial de Red Ciudadana. Y ahí podrán eh, verlo en redciudadana.org. Ahí está el enlace. Y aquí también se despliega un banner donde van a tener más información. Y esto está en el marco de un programa de fortalecimiento municipal que queremos seguir trabajando con las municipalidades, queremos seguir creando acciones para apoyarlas, a seguir adelante, también a sociedad civil. Y en estos momentos de crisis, pues más que nunca queremos estar en mucha comunicación y queremos seguir trabajando. Y sin y también agrego, a Albertina, y te hacemos la invitación aquí abierta si quieres escribir en el blog de, de Red Ciudadana. Ah, también mucho la. Gusto. Yo sé que tú eh, también compartes en el Slideshare, en tu LinkedIn o en tus propios eh, sitios, eh, ahí la presentación o alguna, alguna pantalla sobre lo más importante. Eh, pues ya tenemos ahí en los comentarios gente que está interesada en, en repasar. Y eh, agradecido nuevamente, reitero la la, el agradecimiento de Julio. Y eh, pues siempre eh, aprendiendo algo nuevo contigo. Yo he, estado, yo he estado en varias conferencias, ya perdí la cuenta en, en cuántas tuyas pero eh, siempre se aprende algo nuevo y te agradezco mucho siempre muy pedagógica muy didáctica y sabemos que es un reto convertirnos todos del día para otro a todo lo digital también agradecemos a nuestros amigos municipalistas yo estaba viendo 76 vistas en, en Twitter 39 en este live en Facebook eh, así viendo pues rápidamente y sabemos que es un reto ahora esas actividades las hemos tenido en forma presencial aquí en Guatemala de los municipios junto con Julio y, y miembros del equipo de red y pues ahora tenemos que estar digitales y además que nunca estos temas se vuelven relevantes, temas que en, hace algunos años eh, con ustedes dos platicamos de forma individual y que decíamos para allá va el mundo y para allá va el mundo y que de repente pues se eh, fue pero de boca ¿verdad? entonces eh, pues, eh, muy, muy agradecidos eh, eh, Albertina, sabemos que podemos contar contigo ¿verdad? Por supuesto que sí, siempre a la orden. Para cerrar, agradecerles muchísimo a ustedes por el espacio y a todas las personas que participaron tan activamente con excelentes preguntas y reflexiones sobre el tema. Decirles que podemos extender la conversación también a través de las redes de Red Ciudadana, si me mencionan. Y en mi Twitter es albertina-navas. Me pueden encontrar en las redes por ahí también. Y por supuesto, mi mensaje desde el fondo de mi corazón, como comunicadora y como ecuatoriana por favor no contribuyamos a la desinformación sobre Guayaquil, ahora somos nosotros, pero mañana puede ser cual, cualquier país hermano y no vale hacer leña del árbol caído. Muchísimas gracias. Perfecto. Por favor a todas las personas que se sintonizaron, amigas, amigos, gracias por seguirnos, me pueden seguir viendo en Red redciudadana.org, la página web, en Facebook, Red Ciudadana GT y en Twitter, Red X Guate, Red Por Guate. Tendremos actividades en las próximas semanas y por favor estén al pendiente. Muchas gracias por todo y seguimos platicando. Gracias. Gracias a todos, un placer. Adiós, Tengan buena tarde.